Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta ocasión estamos en la última sesión del curso de matemáticas para Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre un tipo de problemas que se pueden abordar con el cálculo de integrales, que es un problema bien geométrico, y vamos a ver algunas de las circunstancias donde podemos usar esa idea. Hay una que es bastante interesante, que vimos un poquito el semestre pasado en el curso de sistemas complejos, que tiene que ver con el índice de Gini. Entonces vamos al pizarrón y vamos avanzándole, que esto se acaba hoy. Ok, entonces vamos a hablar sobre el área entre dos curvas, ¿no? O sea, habíamos dicho área. Ah, bueno, antes de hablar sobre el área entre dos curvas, necesitamos hablar, ya medio habíamos escrito algo de esto, pero hablemos un momento sobre la integral definida, que es esta integral que tiene los extremos de un intervalo, ¿no? O sea, no estamos integrando sobre cualquier conjunto, sino estrictamente sobre este conjunto. ¿No? Y entonces, una forma de escribir el teorema fundamental del cálculo, decíamos, era, pues si tú tienes una primitiva de esta función, pues el resultado va a ser la f en b menos la f en a, y que es una especie como de, en ese sentido era una especie como de promedio. Y entonces, por ejemplo, digamos la integral entre 1 y 2 de la función e a la x respecto de x, esta función integra e a la x, ¿no? Entonces es e a la 2 menos e a la 1, ¿no? Que bien lo podríamos reescribir como e por e menos 1, ¿no? O como sea, ¿no? Pero digamos, esto ya es un numerito, ya no necesita de la constante de integración, porque ya estamos diciendo en qué conjunto concreto estamos preguntándonos por este promedio generalizado que es la integral. Entonces, eso nos da la idea de que si tenemos, por ejemplo, una función que hace esta parte, pero nosotros queremos por alguna razón buscar el área debajo de el área de esta región, perdón. Entonces nos tenemos que preguntar por la integral, si esto es una f de x, esto vale a y esto vale b. Esta área mide exactamente la integral de a a b de f de x respecto de x. Y ya va a depender de lo que haga el
la función, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una función que entre A y B cambia de signo, por ejemplo, que haga una cosa de este estilo, y la A está por acá, la B está de este lado, entonces, tenemos que ser ahí cuidadosos, ¿no? Porque hay un cambio de signo en la C. Aquí vamos a tener esto con esto, ¿no? Y la idea es que si yo quiero saber cuál es esta área pintada, pues primero voy a tener que calcular esta integral, que es la y esta curva es una f de x. Esta integral, esta área me la va a dar menos la integral de a a b de f de x, perdón, de a a c de f de x respecto de x. Y esta de acá me la va a dar la integral de c a b de f de x respecto de x, ¿no? Entonces, justamente el cambio de signo de la función, pues también me va a inducir un cambio de signo en la derivada, ¿no? En la integral, perdón. Y pues eso es algo que puede pasar. Ahora, fíjense que el problema que quiero abordar el día de hoy, ya para terminar nuestro curso, es qué pasa cuando tenemos dos funciones. Digamos, una curva que va así y la otra curva que va haciendo otra cosa. Y yo quiero saber, por alguna extraña razón, al rato vamos a ver un problema que ya no es tan extraño, que ya le quita lo extravagante a esta pregunta. Yo quiero saber cuánto mide esta área que se forma entre esas dos curvas, ¿no? Entonces, si esta es la función f y esta es la función g, esta área me la va a dar la integral de f respecto de x entre a y b, que en realidad es, digamos, esta área pintada de rojo, ¿no? Y esta área pintada de azul me la va a dar la integral de la g entre a y b. Entonces, esta área, el área blanca, pues es la integral de la f menos la integral de la g, que es lo mismo por linealidad que la integral de f de x menos g de x en todo el intervalo, ¿no? Vale. Entonces, pues hagamos algunos ejemplos variados. A ver. Por ejemplo, si quisiéramos, a ver, supongamos que tenemos f de x igual a 6x menos x cuadrada y quisiéramos el área bajo la gráfica de f entre 1 y 4, ¿no? Esta cosa pasa por el 0, o sea, es una cuadrática así,
pasa por el 0, pasa por el 6, por acá está el 6, y yo me quiero quedar entre el 1 y el 5, 4, ¿no? Entonces quiero calcular el área azulita, ¿no? Entonces esa área azulita, pues ¿quién va a ser? Pues va a ser la integral de la función f, ¿no? Entonces el área azul es la integral entre 1 y 4 de 6x menos x cuadrada respecto de x. Esto es la integral de 1 a 4 de 6x respecto de x menos la integral de 1 a 4 de x cuadrada respecto de x. Y esto, ¿cómo lo calculamos? Pues esto es 6 por la integral de x, que es 6x cuadrada sobre 2. Pero, y este símbolo lo vamos a manejar como que estamos evaluando en los dos extremos, evaluado en el 4 y en el 1, menos x cúbica sobre 3, evaluado entre el 1 y el 4, ¿no? Esta de aquí, pues es 3x cuadrado evaluado entre 1 y 4, menos x cúbica sobre 3 entre el 1 y el 4, que es 3 por 16 menos 3 menos 64. Ajá, 64 sobre 3 menos 1 tercio, que es 48 menos 3, que son 45, menos 63 sobre 3. Que es 45 menos 21, que es igual a 24, ¿no? Eso es lo que mide esa área. Ahora, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada menos 2x. En este caso tenemos un pedazo que viene por acá, pasa por el 0, vamos a tener un pedazo de la gráfica que es negativo y luego sube, ¿no? Esto cruza en el 0 y en el 2. Y entonces vamos a tener que partir la integral, ¿no? Queremos vamos a calcular la integral. O sea, queremos primero esta área rosita. Entonces quisiéramos entre el 1 y el 2. Y quisiéramos esta área roja, la que está entre, digamos, aquí está el menos 1. Entonces, perdón, la rosita es entre el 1 y el 2 y queremos esta roja, pero la roja vamos a tener que considerarla en dos pedazos. Entonces vamos a hacer primero la rosita, ¿no? Entonces el área rosa vamos a llamarle
A1 y el área roja, vamos a llamarle A2, ¿no? Entonces, para la A1, simplemente calculamos la integral de 1 a 2, menos la integral, perdón, de 1 a 2 de x cuadrada menos 2x de x. Esto es menos la integral de 1 a 2 de x cuadrado respecto de x más 2 veces la integral de x respecto de x. Esto es menos entre 1 y 2 x cúbica sobre 3 evaluado en el 1, 2 más 2x cuadrada sobre 2 evaluado entre el 1 y el 2. Estos dos se van a ir a ver al mago y nos quedamos con menos x cúbica sobre 3 evaluado entre 1 y 2 y x cuadrada evaluado entre el 1 y el 2. Esto es menos 8 sobre 3 menos más un tercio más 4 menos 1. Esto es menos 7 tercios más 3, que es menos 7 más 9 tercios, que es 2 tercios, ¿no? Y eso mide la A1, la rosita. Y para la A2, eso sí lo tenemos que separar en dos pedazos. Digamos que este es el B1 y este es el B2, ¿no? Entonces, A2 va a medir lo que mida B1 más lo que mida B2. Entonces, del lado de B1, el área es positiva, ¿no? El área, la gráfica es toda positiva, entonces la integral me va a dar el área. Entonces es la integral entre 0 y 1, perdón, entre menos 1 y 0. De nuestra función que era, ¿qué? X cuadrada menos 2 respecto de x más la integral entre 0 y 1 de menos x cuadrada menos 2 respecto de x, ¿no? Esto es la integral entre menos 1 y 0 de x cuadrada respecto de x menos 2x menos 2x de x entre menos 1 y 0 más menos, aquí otra vez, la integral entre 0 y 1 de x cuadrado de x más la integral entre 0 y 1 de 2x de x. Esto es x cúbica entre el menos 1 y 0 menos 2 veces x cuadrada sobre 3 sobre 2 entre menos 1 y 0, esto se va a ver al mago, menos x cúbica sobre 3 entre 0 y 1 más 2x cuadrada sobre 2, que se va a ir a ver al mago, entre 0 y 1. Esto de aquí es menos 1 tercio. Esto de aquí es menos 1 medio.
Este de aquí es menos un tercio. Y este de aquí es un medio. Entonces los medios se van a ir a ver al mago. Y nos queda menos dos tercios, ¿no? Que este menos lo que nos está indicando es hacia dónde está apuntando el área, ¿no? Pero bueno. Ok. Menos un tercio, ajá, ¿no? Entonces el área ahí está, vale. Entonces ahora sí vamos a ver qué pasa con dos curvas. Vamos a hacer un par de ejemplos rápidos y luego, vamos a hacer un ejemplo más con dos curvas. En este caso vamos a tomar f igual a 5 menos x cuadrada y g igual a 2 menos 2x. Entonces queremos el área entre las dos curvas, ¿no? Primero quisiéramos saber en dónde se van a cruzar, ¿no? Para saber en dónde vamos a integrar, ¿no? Queremos el área entre las dos gráficas. Entonces, primero vamos a hacer 5 menos x cuadrada igual a 2 menos 2x. Esto es menos x cuadrada más 2x menos 5 menos 2 son 3. Que podríamos, bueno, esto es igual a 0, ¿no? Que esto es como, bueno, esto es el mismo problema que si escribimos esto así: 2 menos 2x menos 3. X cuadrado menos 2x menos 3. Y esto es lo mismo que si escribimos x menos 3 por x más 1 igual a 0, ¿no? Y eso nos dice que x va a ser menos 1 o bien x va a ser 3, ¿no? Entonces esas son las dos raíces, significa que en x1 y en x3 ambas gráficas tienen una intersección, ¿no? En ambos puntos. Entonces una es en el 3, menos 4 y en la otra es en el menos 1,4, ¿no? Entonces los puntos de intersección son menos 1,4 y 3,4. Y la parte importante es, bueno, ahora calculamos el área. Y el área va a ser la integral de menos 1 a 3 de f de x menos g de x respecto de x, que en este caso pues es la integral de menos 1 a 3 de 5 menos x cuadrada menos 2 menos más 2x. Esto es la integral de menos 1 a 3 de 3 más 2x menos x cuadrada respecto de x. Y esas, pues vamos de una vez a calcular. Esto es
3x más x cuadrada menos x cúbica sobre 3 evaluado entre menos 1 y 3, que es 3 por 3, que es 9, más 3 al cuadrado, que es 9, menos 3 al cubo, que es 27 sobre 3, que es 9. Entonces un 9 se va a ir a ver al mago, digamos este con este, menos 3 por menos 1, que es menos 3, menos 1 al cuadrado, que es 1, menos menos 1 al cubo, que es 1 sobre 3. Entonces tenemos 9 menos menos 3 son 11, 12 más un tercio son 32 sobre 3, que es aproximadamente 10.666, etcétera, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces es una forma de calcular rápidamente el área. ¿Y en qué problema podríamos utilizar esto? Por ejemplo, para medir la desigualdad, ¿no? Entonces, si medimos por percentiles las familias que reciben cierta cantidad de ingreso en percentiles, vamos a obtener una curva que generalmente va como así. ¿Qué es lo que está representando esa curva? Pues es otra forma de ver la distribución del ingreso, ¿no? La cantidad de familias por la cantidad de ingresos. La distribución la podemos pensar como una gráfica de barras, donde muy pocas familias tienen muchos ingresos. Y luego empiezan a distribuirse así y hay muchísimas familias que tienen un ingreso muy corto, ¿no? Entonces tenemos esta, típicamente es la distribución de ingresos familiares en un país como el nuestro, en un país capitalista. Y esta gráfica de aquí es otra forma de ver esa distribución. A esta forma de verlo se le llama la curva de Lorenz. Resulta que si la curva de Lorenz fuera la identidad, entonces lo que estaría diciéndonos esa curva de Lorenz es que habría igualdad perfecta en la distribución de ingresos. Pero la curva real, que vamos a pintarla de rojo para que sea más dramático, siempre va por debajo. Y la distancia que hay entre esta curva y esta, pues mide la desigualdad. Aún más, no es solo la distancia, sino el área esta de aquí. Y lo que mida el área se llama índice de Gini. Y el índice de Gini entonces mide de alguna forma qué tan lejos estamos de una situación igualitaria, ¿no? Entonces vamos a ver, una precisión nada más. El cálculo del índice de Gini lo vamos a hacer con el doble de la integral entre 0 y 1. Esto, como son percentiles, pues está entre 0 y 1 de esta menos esta, ¿no? Entonces la curva de Lorenz vamos a llamarle f de x. La igualdad perfecta es la identidad y esto lo vamos a integrar respecto de x, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a suponer que
supongamos que en el año 2023, la FDX, pues es una, efectivamente va a ser una ley de potencias, X a la 2.6, y que las predicciones nos dicen que en el 2038 la curva de Lorentz pues va a ser X a la 1.8. Entonces quisiéramos calcular el índice de Gini para ambos casos. Entonces, digamos, tenemos una situación en la que esperamos que la pobreza, no la pobreza, perdón, la desigualdad disminuya. Y ahorita vemos por qué no la pobreza, ¿no? Entonces queremos calcular el índice de Gini de las dos. Y pues vamos. Vamos a calcular. Entonces, para el año 2023 vamos a tener dos veces el índice de Gini. Es dos veces la integral entre 0 y 1 de x menos x a la 2.6 respecto de x, que es 2 por x cuadrada entre 2 menos 1 sobre 3.6 por x a la 3.6 entre 0 y 1. Y esto es 2 por 1 medio menos 1 sobre 3.6, que es aproximadamente 0.444. En el caso del 2038, el índice de Gini es la misma cosa, pero x a la 1.8 respecto de x. Y es exactamente el mismo cálculo, salvo esta parte de aquí, pero es, en esencia es una cuenta completamente análoga, ¿no? Esto es 2 por x al cuadrado sobre 2 menos x a la 2.8 sobre 2.8 entre el 0 y el 1, que es 2 por 1 medio menos 1 sobre 2.8, que es más o menos 0.286, ¿no? Y entonces el índice de Gini es más chiquito y nos indica que estamos más cerca de la igualdad. No es una situación igualitaria, pero es una situación mejor. Y eso, en los tiempos que estamos viviendo, donde se van a empezar a hacer esas comparaciones, pues es importante saber cómo se mide y cuáles son las matemáticas que hay detrás. Porque lo que estamos viendo es justamente un ajustes económicos en los que se va a ir paliando la pobreza, pero no necesariamente la desigualdad. La distribución va a seguir siendo bastante desigual, aunque los ingresos aumenten, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos con ese tipo de temas. Pero bueno, esto era lo que quería revisar el día de hoy. Y pues con esto terminamos el curso. Les agradezco a todos los que atendieron en el curso y pues bueno, nos estaremos viendo en algún otro momento en una siguiente sesión.